Federación Departamental de Bandas y Músicos Profesionales de Oruro también se adhiere a este acto especial recordando los 22 años de la proclamación del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral y intangible de la humanidad. Es en ese sentido, como músicos del Carnaval, nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este Carnaval de Oruro, en el cual nosotros como músicos también aportamos a nuestro carnaval a través de la composición de nuestros maestros en las diferentes fraternidades. Es en ese sentido que los músicos del Carnaval de Oruro queremos agradecer a nuestra autoridad. Brindaremos un espectáculo musical con todos los temas del acervo nacional del Carnaval de Oruro para mostrar al mundo que Oruro es la capital del folclore. Muchas gracias. A nombre del alcalde, un saludo cordial, cariñoso para todo cada uno de ustedes. La verdad, es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes hoy día, mis hermanos. Porque precisamente estamos haciendo todas estas actividades en conmemoración a 22 años de la proclama, como decía nuestro hermano Andrés, de la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Son 22 años de reconocimiento de nuestra identidad. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos en la obligación de socializar esta identidad. Fundamentalmente yo quiero en este momento felicitar a nombre del alcalde a nuestros hermanos y hermanos que están exponiendo los trajes antiguos. Aquí ven de la morenada, esto es de Tobas. Allá al fondo es de Auténtica, Norte, Cocanis, Tobas Centrales. Miren, es parte de nuestra historia y tenemos que valorarla. Y más al fondo, hermano Franklin, muchas gracias. Están varios conjuntos de la banda músico para poder deleitarnos con hermosas melodías relacionadas a nuestro Carnaval de Oruro. Bueno, la gran tradicional auténtica Diablo de Oruro se ha organizado un 25 de noviembre de 1904. A lo largo de toda su vida institucional ha ido guardando esas reliquias, ¿no? que son las claras evidencias que la Diablada es 100% orureña y 100% boliviana. Aquí tenemos una pieza, ¿no? Una pieza de pollerín de Diablo del año 1850. Restos de ropa de Diablo que son de 1870. Víbora de plata 1930.
Y esta es capa de Lucifer de 1940. Careta de Chinazupay de 1907. La corona de Chinazupay igual de 1910. Y las mascarillas de diablo son de los 1930-35. Mascarilla de diablo de 1860. Esta es de 1860. Es la más antigua que existe. La reliquia más antigua de la danza de la diablada, 1860. 1870, esa forma tenía la ropa de la careta de diablo en el antaño, ¿no? Entonces es el rico patrimonio que tiene el carnaval de Oruro y la gran tradición a la auténtica diablada Oruro, la diablada centenario. Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Sánchez Mamani, quien le habla es una de las nietas de uno de los fundadores de la Morenada Central, fundada por la comunidad Cocami. Acá podemos ver un cáliz, como ve, este es todo plata labrada. Estas son las bandejas, igual, todo de plata labrada, charol. Hay diferentes formas, como puede apreciar, son talladas. Como obra que antes del patrimonio oral intangible actualmente de utilizamos también la al majestuoso que Tintincho, carnaval, ¿no? Que es el de Oruro, animalito que nos representa a Oruro, es nuestro representante de los orureños. Y para no extinguirlos a los quinquinchos, se ha optado a hacer la matraca de plata de quinquincho. Chuspa, esta por ejemplo es chuspa, todo es vicuña, ya este chal de vicuña, poncho de vicuña, está igual. Y esto es también original, es herencia de mi abuelo. Todo lo que usted ve es herencia de mi abuelo. Y este se trata también de que pura plata labrada. Sí, de Los Tobas, Zona Sur, mi nombre es Juan Cuellar Carpio, presidente de esta institución centenaria. Felices de celebrar lo que es 22 años de la proclamación del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y en ese sentido, esa institución centenaria, la primera, la danza Los Tobas, se hace presente justamente en este trabajo organizado por la Alcaldía Municipal de Oruro, en la cual estamos exponiendo la historia a través de pergaminos reconocidos, a través de instituciones nacionales, departamentales, municipales, el Ministerio de Culturas, como también la característica de las toberas, de que ellos éramos el personaje del toba, el con quien nace la danza Los Tobas, justamente es el toba o el turbante y la tobera. Posteriormente este personaje, simplemente el personaje del chuncho, actualmente muy colorido, como pueden ver, con simbología siempre de nuestro jaguar boliviano, representado por las etnias, tanto de los pueblos indígenas originarios del Chaco Oriente y Amazonía boliviana. Posterior a eso, la implementación del personaje del Aña, que representa al sabio de la tribu, el que va encomendando y llevando adelante a todo lo que es la tribu, el bloque Añaña. Y fotografías antiguas que hacen la esencia de Los Tobas Zona Sur como la primera institución en la especialidad de la danza Los Tobas, con documentos y legajos que hacen de que sea justamente una danza orureña y 100% boliviana, de aporte al folclore boliviano. Así Los Tobas Zona Sur entramos felices de celebrar justamente 22 años de la proclamación al Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Seguramente agradecer también a nuestros ex dirigentes, a nuestros ex presidentes y a todas las personas que han pasado y aún están con nosotros danzando y demostrando la fe y devoción a Nuestra Señora Virgen del Socavón. Aquí les podemos mostrar unas sombreras con traje, perdón, con bordados de hilo de plata, perlas, unas sombreras que son parte de la chaquetera del moreno de la década de los 50-60. Ha sido confeccionado por un danzarín querendón de nuestra institución, en su época el mejor artesano y bordador de nuestro Oruro. Estamos hablando de don Miguel Corimayo. Él se fabricaba sus propios trajes, tanto en el traje del moreno, así también en la máscara, en el casco. Aquí podemos observar aquí arriba el casco tradicional que ha sido diseñado exclusivamente para la Morenada Zona Norte, que este mismo casco lo hemos recuperado este año en el Carnaval de Oruro 2022. Aquí el peluquín que va acompañado del casco, el peluquín que se asimila, ¿no? Es una sátira a los colonizadores españoles. Aquí podemos observar una matraca en forma de arpa. Esta matraquita ha sido usada para recordar el centenario de nuestra República de Bolivia. Aquí podemos ver un libro. Creo que somos el único conjunto que cuenta con un libro en el Carnaval Oruro, donde contamos diferentes historias, ¿no? Desde la fundación, los primeros danzarines, cómo se ha desarrollado para averiguar
¿cuál de las morenadas en nuestro departamento es la más antigua? Gracias a la ex oficial de cultura que se tenía en nuestro municipio, estamos hablando de una profesora muy reconocida en nuestro departamento. En sí, tenemos varias fotografías, varias historias que contar, lista de expasantes, los temas que tenemos en nuestra morenada, el guión oficial de lo que es el relato de los morenos, la pizza de la uva, todo está en este libro, ¿no? Contado. Hay mucho más por contar, hay un segundo volumen que va a salir más adelante para contar más de la primera morenada del mundo. Bueno, efectivamente estamos en un evento muy importante, a convocatoria de nuestro gobierno autónomo municipal de Oruro, se nos ha pedido presentar un stand con todas las reliquias y joyas que tiene la morenada Central Oruro, lo cual es mucho gustoso, tenemos trajes muy antiguos, tenemos platería, tenemos una colección de fotos, caretas, una colección de discos de vinil de nuestras bandas y mucho material como usted podrá ver, ¿no? Consideramos que es muy importante este evento, valoramos el esfuerzo que hacen los otros conjuntos también, porque en resumidas, en pocas palabras, creo que debemos aprender como orureños de nuestra cultura orureña y qué más que contar lo que somos nosotros las instituciones folclóricas. Un saludo especial a Pueblo y Arte. Como presidente del conjunto tradicional Toba Zona Central, me permito invitar a toda la gente todavía que pueda formar parte de esta institución, además de nuestro carnaval para el día de mañana. Nosotros hoy presentes en la exposición de reliquias y elementos del carnaval de Oruro. Pues en este efecto, nosotros como conjunto tradicional Toba Zona Central hemos alistado un panel bastante hermoso con bastante trajes, algunas reliquias, algunos elementos que forman parte de nuestro carnaval y desde luego de cada uno de los bloques que forman parte del conjunto tradicional Toba Zona Central. En principio, muy buenos días. Hoy estamos participando en esta feria. Nosotros como Comité Departamental de Etnografía y Folclore hemos traído los trabajos de investigación que han sido desarrollados a lo largo del tiempo, la misma que se distribuye en forma gratuita. Entre los documentos más importantes tenemos aquí el formulario de candidatura que se ha elaborado en la Asociación de Conjuntos de Folclore. También está su plan de cenar, como podemos ver. Estos afiches digitales, a través de la Cancillería, del Consulado, se ha ido a todo el mundo, ¿no? Un mensaje que podemos dar a nuestra ciudadanía orureña de que pasen a visitar, a conocer los elementos que se utilizan en el carnaval de Oruro, como son en este caso las obras literarias.